Bendiciones para todos. Es un gran placer estar con ustedes en esta ocasión para dedicar juntos algún tiempo al análisis de la doctrina católico-romana del purgatorio. En este caso, hemos de contestar tres preguntas básicas en torno a las cuales girará nuestro breve estudio. Número uno. ¿Enseña la Iglesia Católica que el purgatorio es un lugar y no solo un estado? Número 2. ¿En qué consiste la doctrina del purgatorio? Número 3. ¿La doctrina del purgatorio es bíblica? ¿Se puede demostrar con las Escrituras? Bien, vamos a la pregunta número 1. ¿Enseña la Iglesia Católica que el purgatorio es un lugar y no solo un estado del alma? Esta pregunta debe ser contestada de entrada, debido a que hay algunos expositores católicos, entre ellos José Miguel Arraiz, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, en ese caso, en su video como respuesta a una joven protestante sobre el tema del purgatorio, en la página apologeticacatolica.org. Donde él enseña que la Iglesia Católica no dice que el purgatorio sea un lugar, sino que solamente un estado, y que quienes enseñan que la Iglesia Católica dice que el purgatorio es un lugar, no están diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Enseña o no la Iglesia Católica que el purgatorio es un lugar y no solo un estado? Esa será nuestra primera pregunta a contestar en cuanto al tema del purgatorio. En este caso nos limitaremos a compartir con ustedes declaraciones solamente de autores católicos para que cada quien pueda saber por sí mismo si enseña tal cosa la Iglesia Católica o no. En esta primera sección tampoco habrá comentarios de este servidor, únicamente se leerán las declaraciones de autores católicos y nada más. En las respuestas a las dos siguientes preguntas, sí habrá comentarios nuestros sobre los tópicos mencionados. Recalcamos, como siempre, que esta serie de estudios es hecha en el marco de total respeto a nuestros amigos católicos, a quienes amamos en el Señor y les deseamos las bendiciones del cielo en sus respectivos lugares. Nuestro único objetivo es sacar a la luz la verdad de los temas que aquí tratamos. Si de alguna ayuda es esta serie de estudios para algún hijo de Dios que busca la verdad, el tiempo dedicado no habrá sido en vano. Bien. De Historia de los Concilios Ecuménicos de Ediciones Sígueme, Salamanca, 1993, la página 295, en referencia al Concilio de Florencia, conocido más como el Concilio de Ferrara, Florencia, Roma, 1438-1445, dirigido por el Papa Martín V y presidido por el Cardenal Cesarini Eugenio IV. Se dice así: en la última sesión del concilio, el concilio despachó rápidamente la cuestión del purgatorio. Se trata, dice el concilio, de un lugar en el más allá, donde las almas de los muertos llevan a cabo su propia purificación antes de entrar al cielo. Pueden verse ayudadas por los sufragios de los vivos, en particular por las misas. De Catecismo y Exposición Breve de la Doctrina Cristiana, por Jerónimo de Ripalda, de la Compañía de Jesús, en la página 38, se lee así. Pregunta: ¿qué entendéis vos por los infiernos? Respuesta: cuatro fuegos o lugares de las ánimas. Pregunta: ¿cuáles son? Respuesta: el primero es el limbo de los niños que mueren sin bautismo. El segundo, el purgatorio de los que mueren en gracia, debiendo por sus pecados alguna pena, la cual allí satisfacen y luego van al cielo.
El tercero de los cuatro lugares es el infierno de los que mueren en pecado mortal y allí son atormentados con fuego y penas eternas. El cuarto, es decir, el cuarto de los lugares mencionados, el cuarto donde estaban como depositadas las ánimas de los santos padres hasta que nuestro Señor Jesucristo bajó a sacarlos desde el cielo. De nuevo libro de la fe cristiana, ensayo de formulación actual por J. Feiner y L. Fischer de Editorial Herder, Barcelona, España, 1977, la página 590, se lee lo siguiente. La resurrección individual de entre los muertos tiene lugar con la muerte y en la muerte. El cristiano católico preguntará aquí qué hay de la doctrina del purgatorio. En realidad no hay aquí contradicción, dado que el hombre no llega nunca en esta vida a la perfección consumada, sino que no cesa de ser pecador. Solo la misericordia de Dios puede compensar, llevar a término lo que ha quedado a deber el hombre. Así, el paso por la muerte a la vida de la resurrección es una purificación, un despojarse dolorosamente de todo lo que es contrario a Dios, maduración definitiva de todo lo que había quedado a medias, imperfecto, inacabado. Aquí, la oración de la Iglesia por las almas del purgatorio puede prestar ayuda, exactamente como lo puede la oración imprecatoria en favor de otras personas que sufren. Esta concepción del lugar de la purificación, patrocinada hoy por diferentes teólogos católicos, confirma así las consideraciones de teólogos de nuestros días sobre la resurrección individual de los muertos. De Tratado del Purgatorio por Catalina de Génova, página 3, se lee así. Las almas que están en el purgatorio, según me parece entender, no pueden tener otra elección que estar en aquel lugar. Y esto es por la ordenación de Dios que ha hecho esto justamente. Tampoco pueden ver a sus compañeras, refiriéndose a las almas, tampoco pueden ver a sus compañeras que allí penan por sus propios pecados. Están lejos de ocuparse en esos pensamientos. Eso sería una imperfección activa que no puede darse en aquel lugar donde los pecados actuales no son ya posibles. De Catecismo Romano promulgado por el Concilio de Trento, comentado y anotado por Alfonso María Gubianas, Manual Clásico de Formación Religiosa, de Editorial Litúrgica Española, Barcelona, 1926, en la página 64 se lee así. El purgatorio, donde se purifican por tiempo limitado las almas de los justos, todavía manchadas antes de entrar en el cielo. De Manual de Teología Dogmática por Ludwig Ott, Biblioteca Herder, Sección de Teología y Filosofía, volumen 29, Editorial Herder, Barcelona, 1966, la página 707, se lee así. Realidad del purgatorio. Dogma. Las almas de los justos que en el instante de la muerte están grabadas por pecados veniales o por penas temporales debidas por el pecado van al purgatorio. Purgatorio, igual lugar de purificación. Es un lugar y estado donde se sufren temporalmente castigos expiatorios. De El Purgatorio, la última de las misericordias de Dios, por Padre Dolindo Ruotolo, 1982, página 2, se lee así. Ciertamente el purgatorio es un lugar de tormentos penosísimos frente a los cuales las penas de la vida presente son casi flores del campo rodeadas de espinas, pero las penas del purgatorio, aunque sean gravísimas, son una amorosa purificación para transformar,
transformar el alma, capacitándola para la perfecta felicidad del paraíso. De la misma obra, página 31, se lee así. San Francesca Romana vio el purgatorio dividido en tres partes distintas. En la región superior están las almas que sufren solo la pena de la privación de la visión de Dios o alguna pena suave de poca duración para poder ver a Dios y gozar de Él. En la región media del purgatorio sufren las almas que cometieron pecados pequeños o que deben, ayudados por nosotros, liberarse de la pena de pecados mortales perdonados, pero no del todo expiados. En el fondo del abismo y cercano al infierno está la tercera región, o sea, el purgatorio inferior, lleno de fuego, claro y penetrante, distinto al del infierno, que es oscuro y tenebroso. Esta tercera región la vio dividida en tres compartimentos, donde las penas van aumentando gradualmente según la responsabilidad de las almas y el grado de gloria y de felicidad al que deban alcanzar. En la página 50 hay un relato muy interesante. Dice así: en esta luz de amor relatamos una revelación de Santa María Magdalena de Pazzi. Una tarde, mientras con algunas religiosas paseaba por los jardines del monasterio, fue cogida en éxtasis y se le escuchó gritar varias veces: sí, daré una vuelta. Y en estas y con estas palabras obedecía a la invitación de su ángel custodio, que la exhortaba a visitar el purgatorio. Sus compañeras la miraron con admiración y temor. Emprender aquel doloroso viaje, del cual después escribió una espléndida narración. Pues bien, dando vueltas en torno al jardín, con su cuerpo doblado hacia la tierra como cargada con un pesado fardo, se detenía a mirar con señales manifiestas de horror y de compasión aquello que el ángel le mostraba. De tanto en tanto se le oía gritar: ¡oh, qué pena! ¡Misericordia, Dios mío, misericordia! Y vio el lugar más profundo del purgatorio, donde estaban los sacerdotes y religiosos, exclamando: ¿cómo, sacerdotes y religiosos en este lugar tan horrible? ¡Oh, mi Dios, cuán atormentado los veo! Y diciendo esto, temblaba y sufría. En curso superior de religión, dogma moral, culto, apologética, por J. Rafael Faria, dice así en la página 164. El purgatorio es un lugar de purificación, en donde las almas justas que no han expiado completamente sus pecados, los expían con graves sufrimientos antes de entrar al cielo. En la página 165 se agrega: respecto al purgatorio, son verdades de fe. A. Que existe como lugar de expiación. B. Que podemos ayudar a las almas allí detenidas. Seguidamente, en la misma página, se procede a dar la explicación de por qué la doctrina del purgatorio es confirmada por la razón. Y el autor dice así: en efecto, hay almas que mueren en gracia de Dios, pero sin haber expiado convenientemente sus pecados. Dios sería injusto al condenarlas, porque están en gracia, y sería injusto en introducirlas hacia el cielo, porque no han satisfecho debidamente a su justicia. Debe, pues, existir para estas almas un lugar intermedio donde se purifiquen antes de entrar al cielo. En Las Verdades de la Fe, el dogma católico, por Julio Bonato, de Editorial Magisterio Español, en la página 267 y 268 se lee así: es de fe que existe el purgatorio, o sea, el lugar o estado en que acaban de purificarse las almas de los justos que lo necesitan antes de entrar en el cielo.
En la página 269, explicando las penas del purgatorio, dice: así como el cielo es caracterizado por la felicidad que en él se realiza, el purgatorio se define por la pena que sufren las benditas almas que están allí. En el Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de Pío V, dice lo siguiente en la página 65, en el artículo 3. De varios infiernos que hay, mas estos lugares no son todos de una calidad, porque uno es un calabozo horrible y muy oscuro, donde con fuego perpetuo y que nunca se apagará, son atormentadas las almas de los condenados junto con los demonios, el cual lugar se llama también Valle de la Tristeza, Abismo, y propiamente Infierno. Hay además de este lugar, el fuego del purgatorio, con el cual son atormentadas las ánimas de los justos por tiempo determinado, y en él se purifican para que se les pueda franquear la entrada en la patria celestial, donde no entra cosa manchada. Apocalipsis 21. Más adelante dice esta misma obra. Por último, el tercer lugar, de estos senos es donde se depositaban las almas de los justos antes de la venida de Cristo Señor nuestro, y allí, sin algún dolor sensible, se mantenían con la esperanza dichosa de la redención, gozando de aquella morada pacífica, pues estas almas benditas que esperaban al Salvador en el seno de Abraham fueron las que libró Cristo cuando bajó a los infiernos. Nótese aquí cómo claramente el purgatorio es presentado como uno de los lugares de tormento. El catecismo dice de estos lugares, lo confirma y lo señala al purgatorio como un lugar, los diferentes catecismos que hemos leído. De las glorias de María, de Alfonso María de Ligorio, de la editorial Apostolado Bíblico Católico, Bogotá, Colombia, quinta edición, 50.000 ejemplares, con las debidas licencias eclesiásticas y tomando en cuenta que el autor fue declarado por el Papa Pío IX doctor de la Iglesia en 1875, dice así, en la página 155, bajo el subtítulo La visita de la Virgen al Purgatorio cada sábado. Dice, se narra que el Papa Juan XXII le prometió Nuestra Señora que a quienes hayan llevado devotamente el Santo Escapulario o la medalla de la Santísima Virgen, los visitará en el purgatorio el sábado siguiente a su muerte para darles descanso y paz. Esta creencia la tuvieron también los sumos pontífices Alejandro V, Clemente VII, Pío V, Gregorio XIII y Pablo V, quien escribió: es creencia seria y muy probable que la Santísima Virgen, en su continua intercesión, con sus méritos y con su protección después de la muerte, visitará en el purgatorio, especialmente los sábados, que son los días que la Iglesia dedica a honrar a la Madre de Dios, y consolará eficazmente a aquellas personas que en vida llevaron devotamente su santo escapulario o su medalla y se esmeraron por practicar la castidad según su estado y por hacer las penitencias que aconseja la Santa Iglesia. En esa misma línea, en la página 153, se lee: Santa Brígida contempló en una visión que la Santísima Virgen sabe mitigar y suavizar las penas que las almas del purgatorio sufren por los pecados que cometieron en este mundo, y que desciende a veces a aquella prisión a aliviar y consolar a sus queridos hijos. Por eso podemos decirle: tú que paseas por los abismos del purgatorio para aliviar a las almas benditas. Concluimos con una pregunta para los apologistas católicos que niegan que la Iglesia Católica Romana enseña que el purgatorio no solo es un estado, sino también un lugar. O sea, para los apologistas católicos que dicen que la Iglesia Católica no enseña que el purgatorio es un lugar.
La pregunta es, ¿cómo puede visitar alguien un estado de una persona, una condición de una persona, y pasearse por él? Y la respuesta a la pregunta que dio lugar a este estudio, enseña la Iglesia Católica que el purgatorio es un lugar y no solo un estado del alma. La dejamos con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.